Bueno cómo están tengan ustedes muy buenas tardes unos minutos después de las cuatro vamos a dar comienzo a este webinar un nuevo encuentro de la sociedad Argentina de infectología con la comunidad con el personal médico en el aporte que hacemos permanentemente en frente a este mar de incertidumbre de dudas, de falsas informaciones, aportar conocimientos estrictos, información pura y dura eh, para que precisamente la atención en esta problemática sanitaria del COVID se realice de manera eficiente y sobre todo desde conocimientos probados. Vamos a invitar, si está por allí. A las dos personas que nos acompañan a día de hoy, ya está en imagen Omar y Pablo, Omar es el presidente de la Sadi, el doctor Pablo Bombeí fue ex presidente de la Sadi, ambos grandes amigos, antes de darte paso Omar, les voy a contar una infidencia, cómo empezó este webinar, con la preocupación de Pablo de ver tantas y tantas noticias, y tantos y tantos comentarios respecto al personal de salud, y, y esta necesidad que él tenía de justamente compartir con todos nosotros y con todos ustedes que nos están acompañando cosas que sean comprobables, descartar mitos, eh, terminar con, con cosas que uno escucha, lamentablemente, en los medios de comunicación y que más que aclarar oscurecen. Sin ir más lejos, eh, Omar, y ahora ya con esto te doy paso y te saludo a vos también, Pablo, en estos últimos días, como si hubiera sido una catarata. Los medios funcionan así, ¿no? Con oleadas de temas. De un momento al otro, parece, parece que el tema del, del contagio del personal de salud aparece de manera flagrante en todos los titulares, en el Hospital Fernández I, eh, sin ir más lejos en el Hospital de sí ayer y hoy en el Hospital Pena, entre otros. Para poner a esto, no paños fríos, sino información certera, querido Omar, te damos paso. Buenas tardes. Hola, bueno, mi rol hoy es nada más que agradecer, agradecer a todos los que se están conectando, hacer un poquito de minutitos de tiempo para todos los que están todavía es, recién entrando y puedan disfrutar de este webinar, de este interesante webinar eh, presentado eh, eh, hoy, digamos, por Pablo, que como ustedes conocen y saben, es jefe, ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, jefe de servicio de, eh, los, de infectología del CEMIC, es parte de este grupo de asesores presidenciales donde... Eh, estamos también muy preocupados por este tema y se está discutiendo actualmente el, las mejores eh, medidas para prevenir la transmisión del COVID entre personal de la salud. Así que también deseoso y, y, e interesado en escuchar eh, la conferencia. Así que adelante Pablo. Después de la conferencia vamos a tener 30 minutitos para preguntas como, como todos los viernes. Adelante Pablo. Todo el floor is yours. Bueno, buenas tardes, muchas gracias eh, Diego y por supuesto Omar. Eh, la idea, como, como comentó Diego, esto surgió un poco en, en los últimos días, esto a partir de, de como él mencionó, un montón de noticias en la prensa, es como que el personal de salud estamos en el medio de, del ojo del huracán, este, y un poco compartir con ustedes eh, algunas ideas, este, tratar de ver y conocer las experiencias que ustedes tienen y compartir las experiencias que uno tiene en, en el manejo de, de las situaciones que se crean en el personal de salud a partir de, de esta pandemia que estamos viviendo. Como yo siempre digo, parece que así hicieran, si no sé, tres años que estamos en medio de la pandemia y hace casi menos de tres meses para nosotros en Argentina. Así que yo les voy a, a, a compartir un poco la, la presentación para que ustedes puedan ir, ir viendo. Este, y vamos a, a empezar a hablar. Eh, a dedicarnos más al, al tema. Eh, esto es, como dije y como anticipó también Diego Omar, es un taller. La idea es de presentar algunas ideas y después este, poder hablarlas. El, vamos a, a ponerlo en presentación. Ahí está. Entonces, yo voy a hacer una pequeña introducción de cuál es la, la situación este, del de personal de salud y el, el COVID-19, que es, como ustedes saben, producida por el virus sars COP2, es un nuevo coronavirus que está, digamos, teníamos en la experiencia del coronavirus del 2002 y luego el, el coronavirus del Medio Oriente en el 2012, pero ninguna de esas experiencias había llegado a nuestro país. Después vamos a, a ver cómo definimos los casos sospechosos en personal de la salud, hay una definición relativamente reciente del Ministerio de Salud. Después vamos a ver cuáles son los riesgos y los escenarios de transmisión para el personal de salud. Y después yo les voy a contar un poco qué es lo que hacemos en, en, en mi lugar de trabajo, yo trabajo en CEMIC, este, y un poco compartir esas experiencias para este, poder desde ustedes también tener información y, y generar un, una, alguna normativa para poder este, ordenarnos en este tema que a veces es bastante complejo y además genera, por supuesto, mucha angustia. En todos los que trabajamos en el ámbito de salud, así que vamos a ver qué hacemos ante un caso sospechoso, este, cómo actuar con los contactos de ese caso sospechoso en personal de salud. Y después vamos a, a tratar de, al finalizar, de decir dos o tres cosas de cómo podemos minimizar este, este impacto. Entonces, cuando uno habla de COVID-19 en personal de salud, este, es posible que sea uno de los grupos con mayor incidencia, una de las ocupaciones con mayor incidencia de COVID. En realidad, este, debiéramos hacer todo un, una, un listado de distintas ocupaciones o trabajos y ver si eh, efectivamente el personal de salud es... Pero bueno, hay algún dato recientemente publicado en el, eh, por el CDC, donde ellos tomaron una muestra de, de personas este, que tenían COVID-19 confirmado en los Estados Unidos. Y de ese grupo que tomaron, vieron que el 20% mencionaba en su trabajo o ocupación... Que estaba trabajando en el área de la salud. Y eso en esa muestra representó el 20%. No es todos los, eh, todas las personas con COVID-19 en los Estados Unidos, pero es una muestra. Después hay datos de, de Wuhan que hablaban de un 3,5%, algún dato de Italia de, del 10% o alguna, algún porcentaje un poquito mayor. En Argentina es de aproximadamente el 14% de los casos de, de COVID-19. Eh, entonces, es, es un tema indudablemente relevante y que tenemos que, que abordarlo para poder seguir trabajando de la mejor manera posible y brindar atención a todos los pacientes que lo necesitan. Eh, por supuesto que no vamos a discutir hoy los eh, las, eh, equipos de protección personal y las medidas para disminuir el riesgo, porque todo eso ya se ha hablado en distintos eh, webinars que se hicieron a través de SADI. Eh, por supuesto que hay que recordar que ante maniobras de aerosolización hay que usar barbijos de alta eficiencia, eh, aislar a los pacientes con sospecha de COVID-19 y confirmación. También, otra cosa que se refleja en la, en la definición que ahora vamos a ver, hay que tener un bajo umbral para el diagnóstico de COVID en personal de salud, porque indudablemente el tener un personal de salud trabajando dentro de, de una institución con COVID-19 es un riesgo para los pacientes y para el resto del personal. Entonces. Recuerda el bajo umbral y lo primero que uno tiene que recordar es que si hay un personal de salud con síntomas, aunque sean síntomas leves, ese personal de salud no debería este, estar trabajando y tenemos que darle apoyo para que eso ocurra. Y si ocurre, lamentablemente, que tenemos casos dentro de una institución de salud, hay que hacer una investigación epidemiológica rápida para tratar de establecer a partir del caso de índice cuál es el personal de salud que estuvo en contacto y, y de esa forma tratar de circunscribir la transmisión. Muchas veces esto no se sabe en forma inmediata, transcurre algún tiempo, pero bueno, uno tiene que tener un equipo preparado, un grupo preparado dentro de las instituciones para abordar esta, esta tarea que a veces requiere este, hacerlo en forma muy rápida, en fines de semana, en horarios nocturnos, y es muy importante hacerlo de la, más, de la forma más rápida posible. Y por supuesto que... Como ahora vamos a ver cuáles son las medidas, como el aislamiento de los contactos estrechos del caso índice, que es lo que permite circunscribir y controlar la situación en la mayoría de los casos. Bueno, ustedes ven acá las, las definiciones. Eh, estas son definiciones de, de las más recientes del Ministerio de Salud, de caso sospechoso. Esto es caso sospechoso dentro de la comunidad en general. Hablamos de un caso sospechoso, es el que, que tiene fiebre más de 37.5 y uno o más de los siguientes síntomas, tos, dificultad respiratoria o dinofagia, y en esta nueva definición, ustedes recordarán que se agregó anosmia y digeusia, o que es una manifestación clínica que varios de los que eh, vemos pacientes o, o sabemos que hay pacientes con, con eh, sospecha de COVID, nos llamaba mucho la atención la presencia de estas manifestaciones y fueron agregadas en función también de la experiencia eh, internacional. Esto siempre que no haya una etiología que explique claramente esta presentación clínica y que en los últimos 14 días hayan estado en contacto con un caso confirmado o probable de COVID-19 o que tengan historial de viaje o residencia en zonas de transmisión local, que ahora las vamos a ver, eh, dentro de, de la Argentina y también, por supuesto, si vino de un, de un país con, donde hay eh, circulación y casos de COVID. También hay, hay que considerar casos sospechosos. Todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía sin otra etiología que explique el cuadro clínico. Esto habitualmente, la mayoría de las neumonías, yo diría prácticamente todas, inicialmente no tienen una, una etiología clara, así que pasan a ser casos sospechosos de COVID. Después, siguiendo en la, en la diapositiva, todo paciente que presente anosmia, disgeusia, de reciente aparición y que no tenga otra etiología definida sin otros signos o síntomas cuando se aparece solo la o digeusia, ese único síntoma, se puede indicar aislamiento por 72 horas y después tomar eh, la muestra de isopado nocefaringio para hacer PCR al tercer día de iniciado los síntomas si es que estos persisten. Y después, y esto es lo que yo les mencionaba antes, lo vamos a repetir después, es todo personal de salud y personal esencial que presente fiebre o dos más de los siguientes síntomas es fiebre o acá es en el anterior cuando ustedes ven hacia arriba de la diapositiva era fiebre y en la comunidad en general acá es fiebre o dos o más de los siguientes síntomas que son los mismos toso, dinofagia, dificultad respiratoria anosmia, digeusia y lo mismo para eh, en la, en los casos que no tienen fiebre se indicará aislamiento durante, durante 72 horas y toma de muestra para diagnóstico de PCR el tercer día de iniciado los síntomas cuando no hay eh, manifestaciones febriles muy bien, entonces esto es lo que veíamos recién, todo personal de salud y personal esencial, considerando personal esencial, personal de fuerzas de seguridad y fuerzas armadas o personas que brinden asistencia a personas mayores. Esta definición aplica también a esos eh, grupos de trabajo que este, también tienen una, eh, una importancia eh, en la comunidad que hace relevante eh, detectarlos y por eh, hacer el diagnóstico en forma... Eh, es decir, lo que yo decía al principio de tener un bajo umbral de diagnóstico para el personal de salud se refleja en esta definición que es eh, más amplia que la definición de caso sospechoso en la comunidad. Perdón. Muy bien, eh, lo que hablamos antes, transmisión local en, en Argentina, eh, en este momento es la ciudad autónoma de Buenos Aires, el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Chaco, provincia de Tierra del Fuego. La provincia de Río Negro, en las localidades que ustedes ven allí, la provincia de Santa Fe con Rosario. Y después hay áreas que se llaman transmisión por conglomerado, que también este, implican eh, riesgo de transmisión en, en, en grandes grupos de, de personas, pero limitados a estos lugares que si ustedes ven ahí en provincia de Santa Fe, en, en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en Altagracia y Río Cuarto, y en la provincia de, de Neuquén, en Longopue. Muy bien, entonces, ¿cuál es la situación del personal de salud frente al COVID-19? Porque uno siempre piensa, el personal de salud, el único lugar de adquisición es el, es el, el hospital o, o los establecimientos sanitarios. No necesariamente, nosotros como trabajadores de salud podemos adquirir el COVID-19 en la comunidad. ¿Y por qué lo podemos adquirir en la comunidad? Bueno, somos uno de los grupos de trabajo que ha tenido movilidad desde el comienzo de la cuarentena. Nosotros nunca estuvimos en cuarentena, siempre seguimos trabajando muchos en, en medio de transporte público, nunca estuvimos en cuarentena, como decíamos recién, y además muchos de nosotros tienen convivientes y esos convivientes pueden ser este, a partir de los cuales nos podemos, eh, adqu podemos adquirir la infección. O sea que no es que estrictamente siempre el personal de salud se va a infectar en, en, en el hospital. Ahora bien, en el ámbito sanitario, sí, es, es probable también, y posiblemente más probable que uno adquiera el, el COVID-19. ¿Por qué? Porque bueno, hay mayor concentración de casos confirmados, casos sospechosos. indudablemente tenemos más exposición en la medida que, que vemos más casos. Eh, a veces hay, no hay normas vigentes o protocolos que nos permitan saber cómo actuar. A veces y muchas veces ocurre que como las normas y, y protocolos se, tienen que, se han ido armando en estos últimos semanas, prácticamente, ha habido la, la necesidad en cada institución de salud de elaborar normas o protocolos para proteger al personal de salud. esto ha sido tan dinámico y tan rápido que a veces no todo el mundo llega a conocer. es muy importante la comunicación porque diseminar estas, estos nuevos protocolos es realmente a veces muy, muy complejo, sobre todo en instituciones grandes. además, este, esto conlleva en muchas ocasiones la necesidad de contar con insumos que en muchas situaciones no están disponibles o no están disponibles en el momento que uno elabora la norma, sino que hay que, hay que obtenerlos, proveerse de ese insumo en una situación donde hay mucha, mucha demanda de, de todos los sectores. También nos pasa que a veces se subestiman las normas. Eh, nosotros que trabajamos en infectología y control de infecciones y todos los colegas que están... En este tema saben que muchas veces se subestima o no se cree en las normas y la necesidad de cumplirlas. Y también acá hay que tener en cuenta el, lo que siempre hablamos del pluriempleo, porque uno este, puede adquirir la, el, el COVID-19 en, en una actividad o en la otra. Es decir, que hay muchos de nosotros, tenemos más de una actividad, entonces la exposición puede ser en, en distintos lugares de trabajo. Y ese es un factor a tener en cuenta. Eh, y nos hace nos, muchas veces nos puede poner en riesgo de adquirir, y a veces no sabemos en qué, en qué lugar fue que adquirimos la infección. Entonces, ¿qué nos ha pasado a mi criterio? Es que nosotros inicialmente nos concentramos mucho en eh, protegernos y proteger al personal de la transmisión a partir del caso sospechoso, del caso confirmado, lo cual está perfecto. Y las primeras este, normativas que tuvimos fueron. Eh, dirigidas a estas situaciones en particular, este, lo cual, como decía recién, es absolutamente lógico. Después empezamos a ver, y hay relatos seguramente de, de todos los que están escuchando, de instituciones donde han tenido casos que no presentan o que no se presentaron con la definición de caso, o que tenían manifestaciones clínicas atípicas, o que tenían las definiciones de caso que después se actualizaron y en ese momento no eran considerados casos, se acuerdan que fue cambiando la definición, antes uno decía si venía de España a Italia, después venían de toda Europa, después venían de Estados Unidos y tuvimos gente que llegó y presentó síntomas y en ese momento a lo mejor no reunía la, la definición de caso sospechoso, entonces esto también generó que muchas veces no se tomaran las medidas de, de, de protección adecuadas o, o el uso de equipos de protección adecuados porque el paciente no reunía los criterios de caso sospechoso o pacientes que hacía mucho tiempo que estaban internados, entonces más allá del tiempo del periodo de incubación de 14 días, con lo cual uno no sospechaba la, la posibilidad de que fuera un caso de COVID-19, pero bueno, después hay visitas, hay personal de salud que puede ser asintomático y a partir de ahí empieza la transmisión. Entonces, esta fue, eh, yo diría, la, la segunda eh, toma de conciencia que tuvimos acerca de la transmisión de COVID. Y finalmente, y más reciente, es que... Nos dimos cuenta claramente que nos, podemos, eh, nos podemos, podemos adquirir la infección a partir de otros eh, trabajadores de salud, de otros colegas. Este, somos mucho nosotros por la actividad de reunirnos, de tener que discutir de pacientes, de tener que este, ordenar el trabajo a través de reuniones. Y bueno, esas son instancias de transmisión. Este, y ahora. Tal vez lo tenemos más claro que antes y creo que es, es importante puntualizarlo: estos tres, digamos, escenarios de riesgo de transmisión en el personal de salud. Entonces, eh, vamos a ver cuándo estamos ante un caso sospechoso de COVID en un personal de salud. En principio, cuando se, se trata de un caso sospechoso, hay que cumplir el protocolo de acuerdo a la jurisdicción en que está ese personal de salud. Y en, en forma rápida, tenemos que empezar a evaluar los contactos del personal de salud. COVID-19 positivo, que denominamos caso índice, eh, y se consideran contactos, aquellos que hayan tenido contacto con el caso índice, en las 48 horas previas. Esto, eh, yo puse acá 48 horas, había distintas alternativas, un, una primer, un primer sondeo que tuve con colegas de otras instituciones, están todos utilizando este margen de, de tiempo, es decir, 48 horas previas, es decir, si el caso sospechoso lo detectamos hoy las personas que estuvieron en contacto estrecho con ese caso en, las, en los dos días previos los consideramos contactos del caso índice. Entonces, 48 horas previas al inicio de los síntomas del mismo y que el contacto entonces se clasifica como estrecho, que eso lo vamos a ver ahora, pero que también es a veces difícil de establecer. El Ministerio de Salud, como ustedes ven ahí en la diapositiva, define como contacto estrecho solo aquellos casos que no hayan utilizado los elementos de protección personal adecuados y incluya cualquier miembro del personal de salud que haya permanecido a menos de dos metros del caso índice durante un periodo que no es solo pasar, sino que permanecer, cualquier personal de salud que haya trabajado con el caso índice en estrecha proximidad, y cualquier personal de salud que haya viajado eh, o haya compartido el transporte con el caso índice. Y esto ocurre también, porque al trabajar en distintos lugares a veces compartimos el traslado. Con otro, con otro colega de que trabaja en el ámbito de salud y a lo mejor alguno de los dos al día siguiente aparece con síntomas y ese traslado generó un contacto estrecho que eh, tenemos que tomarlo en cuenta para las medidas que vamos a ver ahora. Y acá entramos a ver un poco lo que yo les iba a contar de la institución donde yo trabajo, en CEMIC, eh, uno de los infectólogos que, que trabaja conmigo, el doctor Alberto Carena, estuvo, está trabajando mucho en este tema y eh, elaboramos una normativa que es absolutamente perfectible y que estamos tratando de, de perfeccionar, pero yo les voy a dar un, una breve, eh, un breve resumen de, de, los, de las características principales para que después cada uno pueda hacer lo, los aportes que consideren. Por supuesto, lo que primero tenemos que hacer es eh, saber que hay un caso índice, es decir, cómo procedemos cuando hay un caso índice en el personal de la salud. Tenemos que, eh, si son, que van a ser sintomáticos, tenemos que evaluarlo como caso sospechoso de COVID-19 este, y en caso de duda, en nuestra norma pedimos que se contacte con infectología. Igual, hoy en, en nuestro hospital, la guardia, el servicio de emergencia está perfectamente entrenado para definir un, un caso sospechoso, tenemos la definición que yo les mostré antes, así que eh, en esto no hay, no hay mayores inconvenientes. A veces la duda se plantea con aquellos trabajadores de la salud que no presentan las características definitorias que yo les presenté antes y esos casos se analizan o se evalúan en forma individual. Y después, este, en los asintomáticos, se evaluará el riesgo de exposición de acuerdo a las características del contacto entre el caso índice y el trabajador de salud, teniendo en cuenta que, como dice ahí, de acuerdo al tipo y tiempo de exposición, las decisiones deberán ser individualizadas en, casa, en cada caso de acuerdo a los criterios estos son los contactos del caso sintomático o caso índice entonces primero a veces lo que es difícil y esto es eh, hay que mencionarlo también porque como yo les decía antes muchos de nosotros o muchos de los personal de salud trabajan en distintas instituciones entonces por ahí estuvo en una institución un día y un día por semana y presenta los síntomas cuatro o cinco días después de haber estado en esa institución es importante que cualquier personal de salud que aparezca como caso sospechoso, eh, a, a quien lo, lo recibe y le, lo toma como, como paciente, le relate en qué lugares o en qué establecimiento de salud trabaje, porque hay que ir a rastrear los contactos a esos establecimientos de salud si están dentro de ese margen que hablábamos antes. Entonces, eso es la definición del caso de índice, el aviso, se toma la muestra, el caso sospechoso, después se... Eh, demostrará o se, se hará diagnóstico, eh, se confirmará o no. Depende un poco de la eh, factividad que uno tiene de hacer el, el, la RT-PCR para SARS-CoV-2. A veces esos estudios, en algunas ocasiones, todavía siguen tardando algunos días, pero lo ideal es tenerlo lo antes posible para poder, si no hace falta, desaislar a los contactos. Entonces vamos a ver ahora qué estamos haciendo con los contactos. Y esto fue, tratamos de simplificar cuatro situaciones. Eh, hoy en día eh, el uso del barbijo quirúrgico dentro de las instituciones de salud está generalizado en la mayoría de las mismas. Entonces tenemos que tener en cuenta qué estaba utilizando cuando el caso índice es un personal de salud, si estaba utilizando barbijo quirúrgico y qué estaba utilizando el personal de salud que estuvo expuesto a ese caso índice. Si los dos utilizaban barbijo quirúrgico en el momento que estuvieron en contacto, que se supone que el caso índice estaba sin síntomas, porque si está con síntomas no debería ir a trabajar, pero en la mayoría de los casos es así, pero puede, puede ocurrir lo contrario, pero en general es, es un personal que está sintomático. Hay uno, nosotros en nuestra sistemática, hacemos hisopado nasofaringio del personal expuesto y se va en aislamiento domiciliario durante 14 días en forma estricta. Se lo va monitoreando eh, en forma rutinaria para ver cómo está y si llegara a presentar síntomas durante el aislamiento, se lo trae como caso sospechoso al hospital, se le hace hisopado en ese momento y ya ahí se evalúa como caso sospechoso. Si el caso índice tenía barbijo quirúrgico y el personal de salud expuesto también eh, tenía barbijo quirúrgico, este, solo acompañado con el resto del equipo de protección personal, en ese caso el personal de salud se lo considera protegido el personal de salud expuesto y podrá seguir trabajando, pero por supuesto que tenemos una mayor atención y decimos, bueno, le pedimos que se monitoree en forma estricta los síntomas con tomas diarias de temperatura corporal durante los 14 días siguientes al contacto y por supuesto que si presenta síntomas en ese periodo, tiene que ser evaluado como caso sospechoso. La tercera opción que ustedes ven ahí es el caso índice, es decir, el caso... Enfermo, digamos, el personal de salud que tiene síntomas y está como caso sospechoso, confirmado, que no tenía barbijo quirúrgico y el personal de salud expuesto tampoco tenía barbijo quirúrgico ni protección ocular. Bueno, ahí se actúa al personal de salud expuesto. Nosotros eh, tomamos un isopado nasofaringio y esto eh, difieren porque hay instituciones que directamente lo mandan a aislamiento. En nuestro caso, tomamos un isopado nasofaringio basal y luego lo. Este, lo, lo enviamos en aislamiento durante 14 días, también con, con controles periódicos y si desarrollara síntomas se lo maneja como un caso sospechoso. Y la última opción, que es el caso índice que tampoco tiene barbijo quirúrgico y el personal de salud expuesto tiene barbijo quirúrgico y tiene protección ocular. Y en ese caso el personal de salud puede seguir trabajando también con automonitoreo estricto de los síntomas, tomas diarias de temperatura. Corporal durante los 14 días y también, si presentara síntomas en ese periodo, deja de trabajar e, y pasa a ser un, uh, un caso sospechoso. Muy bien, entonces vamos a ver ahora cuáles son las situaciones a considerar para los contactos del caso índice ante falta de personal. Esta es una situación tanto la anterior como este, estas, uh, esta propuesta de manejo están uh, basadas también en las recomendaciones del CDC de los Estados Unidos. Cuando hay eh, faltas de personal, y eso ha ocurrido y ocurre eh, frente a una situación de desborde de la pandemia, donde hay un aumento exponencial de casos y el sistema de salud no puede dar una respuesta adecuada, en esa situación y solo bajo esas circunstancias se permite trabajar al personal de salud que tuvo contacto estrecho con pacientes confirmados antes de cumplir los 14 días de aislamiento estricto y con isopado inicial negativo en nuestro caso, siempre y cuando se cumplan las siguientes premisas. ¿Cuáles son esas premisas? que estén asintomáticos, que reporten diariamente su temperatura corporal, la ausencia de síntomas durante los 14 días después del contacto inicial, que utilicen barbijo y protección ocular durante toda la permanencia en el hospital, mientras trabajan durante ese periodo de 14 días, que adhieran estrictamente a los cinco momentos de lavado de manos con técnica apropiada, que utilicen guantes para examinar a todos los pacientes que no atiendan pacientes inmunosuprimidos o con comorbilidades como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes o enfermedad cardiovascular, y que ante la presencia de síntomas leves o dudas deben dejar de trabajar y completar el aislamiento domiciliario. Esto es, como decía antes, la excepción ante una situación de desborde del sistema sanitario que uno este, no pueda licenciar a todo el personal. Y para terminar, entonces, ¿tenemos que evitar llegar a estas situaciones? Bueno, si podemos... Más que evitarlas, tenemos que minimizarlas porque es muy probable que ocurran. Es importante que todos seamos conscientes de que tenemos que cumplir las normas, los protocolos que cada institución establece, que la mayoría de esos están basados en lo que la autoridad sanitaria requiere. Eh, tenemos que conocer esas normas, tenemos que dar ámbitos y comunicación para que el personal de salud sen, se tome conocimiento de las mismas, realizar higiene, la higiene de manos frecuentes. Tener disponibilidad de insumos, eso es fundamental y todos los vivimos a diario las dificultades que hoy este, representa la, la, la falta de insumos, que muchas veces no es responsabilidad de, de, de las instituciones o de, o de los estados, sino que es, es falta de, de, de insumos porque hay tanta demanda en todo el mundo que, que es difícil de conseguir o a veces conseguimos insumos que no son adecuados. Entonces ese es un, es un problema que eh, el, justamente creo que la cuarentena dentro de todo ha permitido. Eh, disminuir el número de casos y permitir al sistema de salud justamente que uno de los principales problemas es la obtención de, los, de estos insumos y el, 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 la cuarentena eh, está permitiendo que los mismos sean obtenidos y que sean de la mejor calidad posible. Algo que estamos muy acostumbrados y que yo lo comenté antes es... Eh, el, el importante el médico cree que tiene que trabajar a pesar de tener los síntomas porque no po somos imprescindibles la realidad es que bueno ya hay estudios hace muchos años donde muestran que personal con influenza que no debería trabajar más del 20% en algunas series estaba trabajando con síntomas menores en este caso o en esta situación pandémica tenemos que ser muy estrictos el personal de salud con síntomas no debe trabajar no debe concurrir al establecimiento de salud porque eh, no solo por él, sino por el resto del, del equipo, por, por los pacientes, por supuesto. Otro, otro, digamos, otra situación que era muy común en el ámbito de salud es las reuniones grupales, los Ateneos, las reuniones este, de, de, para comentar pacientes, eh, las reuniones de equipo de trabajo dentro del ámbito de salud, eso es algo que en este momento, y no sabemos por cuánto tiempo, vamos a tener que desalentar, tenemos que evitarlas en forma completa en lo posible. Y que sean reducidas a lo estrictamente necesario y manteniendo, como dice ahí, el distanciamiento social y el uso de barbijo. Cuando yo digo mantener el distanciamiento social, muchos de ustedes dirán: en mi institución es imposible porque los lugares de reunión son muy pequeños, no tenemos posibilidad de hacerlo, y esa es la realidad. No podemos hacer distanciamiento social en la mayoría de las instituciones, entonces cobra más importancia todavía el uso del barbijo por lo que decíamos antes. Si hoy estamos reunidos tres personas en un lugar muy pequeño, y los tres usamos barbijo, al día siguiente uno de nosotros comienza con síntomas y confirma que es un COVID, esa reunión el día previo estuvimos, eh, tuvimos protección. Entonces es importante que tomemos conciencia que entre nosotros podemos adquirir o transmitir la infección. Y por supuesto que en esta situación y como estamos haciendo ahora es promover eh, este tipo de reuniones o actividades a través de métodos electrónicos, aún dentro de las mismas instituciones, es decir, eh, aprovechar espacios y este, distanciarnos y no estar este, tan cerca, eso va a ser importante. Por supuesto que no todas las instituciones tienen este, internet, wifi disponible, pero bueno, es algo que deberíamos este, alentar y promover para que las instituciones lo tengan disponible para poder trabajar de esta forma. Después, eh, hay muchas áreas que hoy dentro de los hospitales están desactivadas porque hay servicios que están funcionando en, en su mínima expresión justamente por el COVID. Entonces, aprovechar esas áreas que están transitoriamente desactivadas para utilizarlas como áreas de trabajo para los que están trabajando en COVID. Es muy importante esto que figura allí, registrar reuniones. Porque, como decíamos antes, estas reuniones a veces son reuniones de cuatro o cinco, a veces más personas, que lamentablemente se siguen haciendo por, por necesidad y porque no hay otra, otra posibilidad. Eh, si una de esas personas que estuvo hace dos días en una reunión comienza con síntomas y es COVID, si uno ya tiene registrados quienes estuvieron en esa reunión ya el, el rastreo de los contactos se hace mucho más sencillo. Entonces, aunque parezca algo trivial, es importante el, el registro de los integrantes de esa reunión y si además durante la reunión estaban utilizando algún material de protección o no. Es muy importante esto último, es organizar el apoyo del área de salud mental eh, hacia el caso de índice y los contactos. Hoy ustedes saben que hay, hay mucha angustia en el personal de salud a partir de los, de los casos, de la difusión que tienen los medios, la presencia de casos. Y eso este, genera mucha angustia porque a veces el mismo personal de salud se siente hasta culpable de, de, de tener COVID, eh, los contactos por, se sienten mal por su familia, por el resto de los compañeros, en fin, se genera una, una situación que tiene un gran impacto en la salud mental. Y nosotros tenemos un equipo de seguimiento de los contactos en mi institución y una de las cosas que más aprecian es el poder hablar y poder este, transmitir sus incertidumbres y creo que en la medida que esto crezca vamos a necesitar el apoyo de grupos especializados en este sentido. Y para terminar entonces eh, algunas, otras, eh, algunas otras situaciones que nos pueden permitir eh, disminuir el riesgo de COVID en el personal de salud, como la alternancia de tareas en, en días y horarios, que no trabajen todos juntos, sino dividirnos en equipos, porque si hay casos en un equipo eh, y trabajamos todos juntos, ese, ese equipo queda fuera de, de la actividad durante varios días, entonces ver dentro de lo posible si se pueden hacer alternancias en, en, en cuanto a las tareas en días y horarios. Como dije antes, mantener el distanciamiento social dentro del ámbito de salud, esto no lo teníamos incorporado. Siempre pensamos que, decíamos, el distanciamiento de salud es en la vía pública. También tenemos que ejercerlo en la medida de lo posible en el ámbito de salud. Es muy importante fortalecer los equipos de vigilancia intrahospitalarios justamente para, para detectar casos este, y actuar rápidamente. Notificar en forma inmediata la presencia de síntomas y resultados de los isopados nasofanigios en todos los ámbitos de trabajo, es lo que yo decía antes del pluriempleo, eh, si uno empieza con síntomas tiene que notificar a todos los lugares de trabajo de esta circunstancia y este, crear para eh, la investigación de casos y el seguimiento de casos y de contactos en el personal de salud, lo ideal es generar un grupo de trabajo multidisciplinario. Que incluya, por supuesto, infectología, servicio de control de infecciones, recursos humanos, es muy importante porque va a haber que hacer un, un seguimiento y dentro de recursos humanos también está el área de medicina laboral. Todo lo que sea comunicación es fundamental. También, por supuesto, la, el, 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 la que esté involucrada la dirección y el laboratorio, si uno tiene posibilidad de que el laboratorio dentro de la institución pueda hacer las determinaciones de, de SARS-CoV-2 también. Esto es necesario para la detección de contactos, hay que tener una base de datos para hacer el seguimiento de esos contactos, saber cuándo pueden volver a trabajar, eh, registrar las llamadas de, diarias que se hacen de, de control, re, registrar el, resu el resultado de los, de los testeos, hacer un seguimiento y avisar cuándo esa persona puede reincorporarse a la actividad. Y por supuesto que esto último yo lo puse porque en los últimos días hemos visto... Eh, discriminación hacia, hacia personal de salud, algunos ni siquiera están, eh, han, han tenido eh, contacto o han tenido infección por COVID, pero se los discrimina en, fuera del hospital y también a veces ocurre que dentro de los establecimientos de salud se genera cierta eh, resistencia o rechazo cuando un personal de salud adquiere la infección, también eh, la crítica que reciben aquellos que están enfermos porque por ahí no, no se cuidaron. Este, y también las críticas a las, a las instituciones, a partir de, sobre todo de, de los medios de difusión. Entonces, tenemos que entender que esta es una situación que ocurre, que ocurre en todo el mundo, y que tenemos que hacer todo lo posible para que eh, eh, disminuya la incidencia. Sabemos que eso va a ocurrir, somos un, un grupo expuesto, pero tenemos que hacer todo lo posible para que no nos ocurra. Y si nos ocurre, tener, estar preparados como... Este, con esta sistemática o con alguna sistemática que esta sirva como, como base para desarrollar muchas gracias y bueno eh, vamos a ver ahora si hay preguntas o comentarios que seguramente van a ser de, de gran interés muchas gracias gracias Pablo gracias, pa. eh, sí perdón que salte eh, gracias Pablo la verdad muy muy eh, importante el tema que estás presentando hoy eh, la la verdad también es que toda la gente debe estar muy interesada en todos estos comentarios. Yo tengo un comentario y dos preguntas y ya abrimos el, el lugar para las preguntas de afuera. ¿no? El primer comentario es, eh, es sobre la PCR en pacientes, digamos, en los expuestos el mismo día de la exposición. Digamos que esto nos estaría hablando de... Eh, si esta, este paciente trae esa infección desde antes o si, o si es esa exposición ligada o no ligada al caso. Entonces era el racional de eso, porque quizás es el único punto de discusión que habría en otros lugares que no tienen un acceso tan facilitado a la, a la PCR. Y el segundo comentario y las dos preguntas que, que tenía para hacerte es... Posiblemente un personal de salud que aparece con COVID positivo espontáneamente en un lugar porque tiene fiebre, síntomas y se testea y es positivo, en las 48 horas antes haya estado circulando por el hospital en, en muchos lugares. Eh, ¿Cómo identifican ustedes los contactos de alto riesgo o hasta qué lugar, digamos, para, para no poner? Porque eso obligaría a poner en cuarentena a todo el personal que estuvo ese día eh, salvo que se confirme que no hubo un contacto estrecho, o de alguna manera, como jerarquizan eh, ese mismo contacto. Y la segunda pregunta es: ¿cuándo dejan a esa persona que tuvo COVID confirmado por PCR volver a trabajar? Bueno, fueron tres, no dos, eh, Omar. El primero era un comentario. Sí, está bien, es cierto. Es que era un comentario, más que el primero. Yo sé que lo hace porque está cada día la PCR, la hace porque quiere. Entonces, está es bien. cierto. No, está, está muy bien yo, yo creo que lo que vos mencionás y este el tema de la, de la rtpcr al inicio del, del contacto es, es el tema que seguramente genere más, más discusión. Este, a nosotros nos pasó que tuvimos un personal de salud que estuvo desarrollando actividades con síntomas que no eran característicos durante cuatro o cinco días este, hasta que de golpe un día empieza con un cuadro digamos súbito, y bueno, ahí se hace el diagnóstico de neumonía y bueno, tuvimos que hacer un rastreo desde que empezó con los síntomas, que en realidad eran síntomas menores y que no le había dado jerarquía, no, no, no lo jerarquizó. Y eso nos hizo ir hacia atrás en los contactos de no solo las 48 horas desde que hicimos el diagnóstico, sino las 48 horas antes de esos cuatro días, o sea, que tuvimos que revisar toda una semana. Y eso nos generó la necesidad de tener una. Un, digamos, era imposible este, eh, poder tener en esa situación eh, un, una visión clara de lo que estaba pasando. Y definimos en ese momento hacer una PCR de todos los contactos iniciales para ver si ya había algunos que se habían eh, adquirido la infección, porque habían pasado, en algunos casos, desde ya seis días de, de, del contacto. Pero la realidad es que esto puede ser algo que uno no necesariamente lo haga. Eh, es, es costoso, es, este, es demandante y a lo mejor no va a cambiar mucho cuando uno establezca que los contactos de esa persona este, van a estar, los contactos estrechos, 14 días en, en su domicilio o en aislamiento, no nos va a cambiar nada si es este, negativo o positivo. En realidad, si fuera positivo, lo único que uno cambiaría es que si tiene un caso positivo, uno, en la mayoría de los casos, lo interna para aislarlo. Esa sería la única, la única situación. Este, pero es verdad que eh, los, la posibilidad de que uno esté excretando el virus en los primeros dos días es baja. Entonces, este es un punto que podemos discutir y que me parece que yo lo, lo, lo planteé acá porque es algo que nosotros pudimos hacer y podemos hacer, pero yo sé que no todo el mundo lo puede hacer. Pero no hay que preocuparse si uno no lo puede hacer. Lo importante no es esto, lo más difícil es este, lo que vos mencionaste en el segundo punto. ¿Cómo haces para rastrear a los contactos de esa persona que estuvo circulando por el hospital en distintos lugares? Por eso yo decía que hay que conformar un grupo de trabajo, incluyendo recursos humanos a distintas áreas de, no sé, de enfermería, áreas administrativas, porque a veces los contactos de esa persona han sido en distintos lugares. Lo primero que hacemos es eh, hablar con el caso Índice y preguntarle que nos haga una lista de las personas con las que ha estado en contacto. A veces son contactos ocasionales, que no, no hay que jerarquizarlos, pero a veces sí son contactos que por ahí en el primer momento no se acuerda y después los tiene en cuenta y después hacemos un rastreo por las distintas áreas donde estuvo esa persona para tratar de hacer un listado de contactos. Yo diría que esto es lo más complejo y lo más difícil, porque además la gente, este, como es lógico, eh, le genera mucho pánico y dice, sí, yo pasé y en realidad no estuvo en contacto si no fue un contacto lejano, que no es un contacto estrecho, pero bueno, en una primera instancia a veces puede, puede ser este, que por miedo, por temor, uno este, considere que estuvo en contacto y no lo fue. Entonces, esto requiere muchas veces repreguntar. Es decir, ¿estuviste en contacto? Sí, sí. y cuando uno hace esa, esa, ese interrogatorio, si uno quiere hacerlo así, decirlo así, más profundo, se da cuenta que ese contacto no fue estrecho y esa persona puede seguir trabajando. Pero esto es muy complejo. Por eso digo que se tiene que conformar un grupo de trabajo en la institución. ¿Por qué? Porque vamos al, al, al punto que vos eh, manifestaste acá, que es muchas veces la solución más sencilla es cerrar la institución. Y la realidad es que esa es la solución más fácil, pero estamos dejando eh, un lugar de atención donde la gente no puede ir a atenderse en un momento pandémico, donde se requiere que los lugares que tienen capacidad para atender lo hagan estamos dejando gente sin trabajo que, que posiblemente pueda seguir trabajando. Entonces, tenemos que tratar de hacer una investigación epidemiológica lo más detallada posible para determinar quiénes han sido contactos trillos. Y esa tarea es muy compleja, requiere tener un equipo ya conformado de trabajo para poder hacerlo de la mejor manera posible. Pero indudablemente es, es muy complejo y muchas veces inicialmente uno tiene que aislar más personas que las que después realmente van a tener que estar aisladas. Y después el, el último tema es cuando un personal de salud vuelve a trabajar. Bueno, eh, ahí depende de la jurisdicción, es cuando se da el alta. Eh, nosotros eh, en Ciudad de Buenos Aires, habrá gente que está en distintos lugares del país. La normativa actual es siete días de, de comenzado los síntomas, dos días de, de apirexia. Se puede ir con aislamiento domiciliario a su, a su casa, o si no, a un. A un lugar donde se le pueda prestar un aislamiento domiciliario y a los 21 días PCR, si esa PCR es negativa, puede volver al trabajo. Esa es la normativa que ha ido cambiando y que seguramente cambiará y que posiblemente no en todas las jurisdicciones sea la misma, pero bueno, uno estando en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como es mi caso, tiene que cumplirla. Bien, eh, ¿eso? Ah, lo... Sí, no, solamente un comentario, digamos, porque eso, esa es una duda que uno tiene analizando a veces. Eh, el dato de una sola PCR negativa y, y, sobre todo, viendo que algunas veces la segunda es positiva en un porcentaje de un 15%, a veces eso da un poquito de miedo. Eh, aplicar la misma, el mismo criterio de población general a trabajadores de salud que eventualmente están expuestos ¿no? a, a muchos otros pacientes de riesgo también. Totalmente, totalmente de acuerdo, Mar. Por eso creo que es algo que podemos discutir y tal vez en el personal de salud sea conveniente tener dos PCR negativas. Este, es algo que, que es este, absolutamente eh, dialogable y creo que tenemos que establecerlo y como vos decís uno tiene que tener el mayor margen de seguridad. Es decir, que alguien que se reincorpore a la actividad estemos lo más seguro posible porque ha pasado. Este margen de 21 días que toma, eh, ha tomado el gobierno de la ciudad es un margen amplio, con lo cual es menos probable que eso ocurra, pero habría que analizar si, si no es necesario tener un mayor una mayor seguridad. Me había quedado pensando, Pablo, en lo que decías, porque los medios de comunicación tenemos también un papel en esto. En estos casos que yo te mencionaba, el hospital Fernández, del PENA y del Parisien, muchas veces lo primero que se pide es hay que cerrar todo, cierren todo. ¿Cómo puede ser que el hospital siga abierto con el daño que eso genera ¿No en los trabajadores de salud y en la población toda? Sí. El daño y el temor en la gente, porque imagínate que la gente escucha eso y están pidiendo que cierre el hospital y dicen: Bueno, ¿por qué están pidiendo que lo cierren? ¿De haber pasado, ¿Ha haber pasado algo. ¿Cómo yo me voy a, ir a atender? ¿Con qué confianza voy a, ir a atenderme yo en, en dos o tres días si tengo que ir al hospital? Entonces, yo creo que hay que tratar de ser muy cuidadoso en eso y pensar que necesitamos que los establecimientos de salud estén funcionando. Obviamente que si no tiene las condiciones para hacerlo, no lo puede hacer, pero este, a veces generalizar. Es, es complejo porque genera temor en la, en la población y hace que la gente que tiene que ir por ahí al hospital no vaya por temor y esto termine siendo perjudicial para la salud. Dos preguntas que nos llegan: ¿Cuál es el protocolo, Pablo, para los contactos estrechos de personal de salud con síntomas, pero que aún no es caso probable? Por ejemplo. Un caso sí, sospechoso sí. negativo para influenza y positivo para pancoronavirus, pero tampoco confirmado. ¿Se aísla el contacto estrecho también hasta que esté el resultado del isopado del caso sospechoso? Sí, si nosotros, a ver si entendí bien la pregunta, si nosotros uh -huh. tenemos un, un caso sospechoso que todavía no tenemos confirmado, los contactos de ese caso sospechoso sí, dentro sí. del personal de salud, los aislamos. Por eso yo decía antes que es muy importante tener cierta rapidez en el resultado de la, de la PCR del isopado del caso sospechoso, porque si yo tengo que aislar personal de salud en un área muy grande, supongamos en toda una guardia de ese día, no sé, el lunes hubo un caso y todo el personal de la guardia el día lunes yo lo tengo que mandar en aislamiento. Si el resultado de, de ese personal sospechoso ese día lunes lo tengo el, no sé. El viernes, bueno, tengo posibilidad de, si es negativo, el lunes siguiente que esa, ese personal vaya a trabajar. Pero si me demora mucho tiempo, o tengo un área que funciona todos los días y tengo que aislar a todo el personal, si me demora cuatro o cinco días en la PCR, es un problema porque ese personal va a estar aislado y a lo mejor no necesita, porque el caso sospechoso es negativo. Entonces, eh, yo creo que ahora. Desde hace ya varias semanas tenemos mayor disponibilidad de, de diagnóstico en el país, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y creo que estas situaciones van a ir mejorando y vamos a tener una respuesta más rápida a estos resultados, con lo cual este, los aislamientos van a ser más limitados en el tiempo. Pero sí, ante un caso sospechoso, yo tengo que empezar a aislar a los contactos hasta tener la confirmación de la PCR, salvo que uno tenga la PCR eh, en el día, que hay instituciones que, que ya están disponibles. Nos preguntan, Pablo, sobre la circulación dentro de los hospitales, cómo organizarla, cómo mezclar público, pacientes y trabajadores de la salud. Bueno, eso cada institución ha ido organizando, eh, sobre todo esto, más que todo, tiene que ver en, en las áreas de, de guardia o de emergencias, donde eh, yo no conozco todas las instituciones, pero varias de las que, de las que yo conozco han... Organizado un área de, de triage y de ahí separan un área de eh, personas con síntomas respiratorios y otro área de guardia general. A veces esto por infraestructura no es posible, pero hay, hay muchos hospitales públicos, inclusive que han este, puesto estructura fuera del hospital para evaluar los casos respiratorios y separarlos claramente del resto de, de las patologías. Y después en las áreas de internación eh, también tratar de tener áreas donde haya personal dedicado a la atención de pacientes con COVID sospechado o confirmado. Este, de esa forma, este, ese personal se dedica solo a esas áreas y cuando la, la, la población de casos con COVID crece, también puede haber personal exclusivamente dedicado a pacientes con COVID confirmado, lo cual también facilita la operatoria y en muchos casos reduce la necesidad de elementos de protección personal. Que hay que usar, por supuesto, pero este, se concentra en un área y se, se utilizan eh, ya dirigidos hacia área, se, se gastan menos y, son como dijimos antes, son problemáticos la, la, la disponibilidad de esos insumos. ¿no? Así que eh, separadas las áreas, sobre todo en guardia y en las áreas de internación de hospitalización también, es, es lo ideal. Para ir terminando, Pablo, eh, preguntan, son un montón de preguntas. ¿eh? Tenemos. 40 por nuestra plataforma de Gmail y no te asustes, Pablo, más de 300 por Facebook. Pero tranquilo que eso después ya lo derivaremos para, para nuestros médicos en la SADI que están dedicados exclusivamente a ello. Eh, Pablo, para tu cierre, preguntan aquí si la modalidad de trabajo organizada en quincenas tiene sentido hacerse si no todos los servicios la implementan. Hay un caso eh, de anestesiología, por ejemplo, que la podía implementar, pero ni los servicios quirúrgicos ni enfermería quirúrgica. ¿Qué pasa con el contacto que tienen entre sí? Esas áreas, si los trabajadores de ambos sectores no tienen el mismo cruce de quincena. Claro, bueno, ahí es, es complejo. En realidad, en, en las áreas donde eh, se trabaja en, en conjunto, pero son distintas áreas que trabajan, como puede ser un quirófano, donde hay anestesistas, donde hay instrumentadores, donde hay cirujanos, eh, este entrecruzamiento puede ser complejo porque por más que uno eh, cada subespecialidad lo divida en áreas, si se entrecruzan, eso no va, va a carecer de validez. Entonces, lo ideal es armar equipos de trabajo de distintas especialidades, pero que trabajen en conjunto y después se turnen con otros equipos de las distintas especialidades, para que si cae un equipo con, con varios casos, pueda el otro equipo que está de reserva poder trabajar. Esto sabemos que a veces no es posible, pero en la medida que uno lo pueda organizar, siempre este, nos permite salvar estas situaciones y poder este, mantener en funcionamiento, en este caso hablamos de quirófano, pero pueden ser distintas áreas del hospital. ¿no? ¿Qué está pasando, Pablo? Eh hablábamos cuando presentábamos esta conversación online de situación en hospitales, ¿no? Era una de las consignas, y hablar en territorio, como también nos gusta hacer aprovechando la experiencia que, que tenemos en la SAD y el tiempo de ustedes. Eh, ¿Qué pasa eh, cuando uno propone, digamos, un, un tipo de situación determinada en la organización de un hospital, pero después esto el trabajador de la salud no tiene cómo influir en eso, ¿no? Que, ¿Qué pasa primero con eso y qué, qué herramientas tiene para pedir a sus autoridades o sus compañeros de, de trabajar en conjunto para que la situación mejore? Bueno, nosotros eh, lo vemos mucho en, en la implementación y en la elaboración de normas, donde, eh, digamos, uno puede elaborar una norma desde el punto de vista de infectología y control de infecciones, pero hay que dialogar con eh, las áreas que van a implementar esas normas, porque si no son. Eh, uno está. Eh, hablando sobre una base irreal. Es decir, las normas que uno, que uno elabore en una institución tienen que ser practicables y cumplibles. Y para eso hay que hablar con las personas que están este, en, en, en situaciones donde esas normas se van a aplicar. No me sirve de nada a mí elaborar una norma perfecta si después no se va a poder aplicar porque el personal que la tiene que ejecutar no, no participó y no sabe y no, no, no entiende cómo se puede cumplir esa norma. De esa forma... Creo que lo que vos decís, cuando uno tiene, eh, en nuestro caso, en infectología, eh, el, el, digamos, el contacto con la gente que va a implementar esas normas, puede a su vez también transmitir situaciones que están pasando en, en, en las en distintas áreas de trabajo a, los, a las direcciones y a las áreas donde se este, ejecutan eh, las eh, distintas políticas de la institución. Yo, como ejemplo, este, hay insumos que. que por ahí no son los ideales, entonces uno, desde nuestra especialidad, estamos actuando como puente entre el que utiliza el insumo con el paciente y el, el, el que hace de la parte de compras para decirle, bueno, nos está pasando este, este insumo tenemos que cambiarlo, y eso es muy importante, porque a veces en, 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 en los hospitales el que recibe el insumo ve que no le sirve, que no cumple con las características que tiene que tener, y a veces, como yo dije al principio, no es que el área de compras... Eh, lo hizo a propósito, sino es que lo único que se podía conseguir, entonces, por ahí volver a dialogar, es decir, llevar lo que está haciendo la gente que está trabajando, en contacto con los pacientes, en contacto con otro personal de salud, transmitirlo hacia arriba para que se puedan ir modificando aspectos que a veces por no enterarse no se modifican. La última, Pablo, antes de darle el cierre a Omar, tiene que ver con esto que vos decías, si nosotros estamos viendo en todos los webinars que hacemos, en todos, sea el tema que sea, que los trabajadores de la salud siguen preguntando a casi treinta y pico de días de la cuarentena y a casi por lo menos dos o más meses que el COVID-19 está en agenda sanitaria. Siguen preguntando por el camisolín, siguen preguntando por el N95. ¿Cómo hace el trabajador de salud para tener, obviamente, con esto vos ya está, ya está muy cerca de eso, pero no son todos los que están trabajando en la salud que nos pueden ver? ¿Cómo hace Pablo en el hospital? el trabajador a tener información certera de lo que necesita más allá de que después lo pueda tener o no, ¿no? como vos bien decías bueno por eso es muy importante que cada uno eh, se conozca las normas y los protocolos que tiene cada establecimiento de salud y si no los conoce los pida porque cada, cada institución de salud los tiene que tener y muchas veces esto como dije al principio son es muy dinámico es decir elaboramos protocolos y Mañana este, se, se descubre alguna característica del virus o este, la autoridad sanitaria regula algo en particular y las tenemos que cambiar. Entonces es muy importante que el trabajador de salud eh, pida o reclame ese, esa norma o protocolo o la conozca. Este, por eso también lo dije al principio y también lo menciono al final en, en la última diapositiva, es la comunicación. Comunicación de crisis es fundamental en esto. Si la comunicación de crisis es... Lo que vos decías antes, el, el insumo que tiene el personal no le sirve, este, no le llega, eh, no conoce una norma y eso tenemos que lograr en este momento que la comunicación sea lo mejor posible. La comunicación tiene que ser rápida, tiene que ser certera, tiene que llegarle a todos los interesados y eso es muy problemático. A nosotros no, nos pasa este, que a veces no sabemos cómo hacer para llegar lo más rápido posible a, al... al, al personal de salud para que le llegue la información y esté protegido lo antes posible. Eh, a todos nos debe pasar en los hospitales, elaboramos una, una norma o un protocolo y queremos que ya se esté cumpliendo. Y la realidad es que la gente tiene tantas cosas y hay tantas normas hoy dando vueltas que es muy difícil, pero hay que tratar de jerarquizar las que tienen importancia y que sobre todo son las dirigidas a la protección del personal. Por eso esto creo que es un desafío, nos pone a todos a prueba y eh, tenemos que trabajar en conjunto. Esto no es que... Eh, a mí no me dan esto, entonces no me lo quieren dar. A veces es simplemente porque es difícil de obtener un insumo, o a veces este, se olvidaron de comunicárselo, o a veces el que tiene que llevar ese insumo a esa área no lo hizo por algún factor. Entonces, tratemos todos de, eh, de apoyar, de colaborar. Este, es una situación sumamente crítica que tenemos que estar abiertos y ponernos también en la situación del otro. Y tratar de, de, de ofrecer lo mejor que tenemos, porque así como la cuarentena, este, todos, la gran mayoría de la gente ha colaborado y sabemos que esta es una enfermedad que tiene que ver con, básicamente con la prevención y que eso depende de uno, pero que también lo que uno hace impacta en la sociedad. Entonces, acá es lo mismo, somos sociedades pequeñas que entre todos tenemos que apoyarnos y, y pensar en el otro. Pablo, enormes gracias por mi parte. Omar, tu cierre. Bueno, no, muchísimas gracias Pablo. La verdad que es una información que siempre todos los compañeros están deseosos de escuchar. Eh, recordarle a todos los que mandaron preguntas que hay seis eh, médicos que están trabajando todos los días en contestar las preguntas que vamos recibiendo por las redes, la página web y por estos webinars. Y recordar, bueno, y también comentarte, vos decías Pablo, lo importante que es trabajar con salud mental, con, con colegas que de alguna manera oxigenen a, 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 digamos, esta sensación que tenemos todos de ansiedad, de qué es lo que va a pasar, cuándo va a venir lo peor y toda esta situación. Y estamos discutiendo a ver si no sería importante que la SADI de alguna manera proporcione también algún tipo de servicio de este tipo a nuestros socios. ¿no? Entonces, claro. eh, agradecerte eso, seguirte invitando a que estés como siempre en, en los webinars eh, importantes que tenemos, porque transmitís muchísimo y, y de forma muy clara. y y invitar, digamos, a todos los, los que están escuchando también al webinar de mañana a las 2 de la tarde para hablar de obstetricia y COVID con la experiencia de Barcelona. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta mañana. Gracias. Chao Pablo, chao Omar, gracias a estar Muchas gracias. Gracias.